hacer un poco primero dar las gracias y bueno, por la manera de cómo habéis organizado esta sesión sobre dos días, intentando dar un poco la palabra a todos los miembros de este grupo de trabajo que se está organizando entonces para un trabajo que podrá ser de dos años entre el equipo de Valladolid y el equipo de París. Nos conocemos desde hace unos cuantos años, sin embargo el tema que hemos querido explorar juntos me parece que es bastante nuevo. Una manera de mirar las cuestiones patrimoniales que realmente nos ponía en un proceso de investigación común y de exploración, también con una ambición un poco más que comparatista, que de intercambio de ideas y de preguntas que nos podemos hacer unos y otros. Bueno, así que es una aventura nueva que comienza con vosotros y más todavía, tengo que agradecer. Nos tenemos que agradecer, incluso de parte del grupo, de los cinco franceses que hemos venido esta vez. Bueno, quiero decir también unas cosas, que es un grupo bastante interdisciplinar, el nuestro, que corresponde a la reunión de varios laboratorios y de esta orientación, yo creo que viene una parte de lo novedoso que podemos hacer, porque somos entonces representantes. Hay Loïc Ladelorge, que es historiador, Cédric Ferriel también, luego Corinne Jacquin, que viene de una escuela de arquitectura de Belleville, que conocéis también, que es una. Yo creo que tenéis un convenio con Belleville. Claro. Y mi laboratorio es de Clément Riard, que es más bien dedicado a urbanismo estrictamente dicho, sabiendo que el urbanismo en Francia está más incluido en universidades generales que en escuelas de arquitectura, mientras que aquí vuestra configuración es esta. Bueno, todo esto no bueno, para meternos más en aspectos burocráticos y técnicos, sino para deciros que con esta situación de cruzar un poco las miradas sobre los mismos temas, yo creo que puede fertilizar bastante la problemática de hoy, y más todavía con vuestros trabajos, que habéis presentado ya, habéis empezado a presentar ayer, que fue muy interesante. No hemos podido asistir a la segunda parte. Sin embargo, la primera parte realmente ya nos ha abierto muchas perspectivas comunes y espero que tengamos tiempo para discutirlas entre hoy y mañana por la mañana. Así que tenéis el programa, lo has comentado ayer, y vamos a tener poco tiempo para cada presentación, pero lo que queremos también es dar a entender un poco todo a todos, así que haremos cada vez traducciones sintéticas de las distintas intervenciones, que serán por definición muy cortas. Bueno, no sé si puedo extenderme más ahora. Solamente una aclaración, y es que cuando hablamos de organizar esta actividad, la idea en inicio era que nuestros equipos se conociesen, que nuestros trabajos pudiésemos presentarlos entre nosotros y también a nuestro público que nos ha acompañado, y abrirlo al resto del mundo académico en Valladolid. Por eso le dimos esta forma de curso. Entendemos que se trata de una pequeña presentación de lo que están haciendo, lo que estamos trabajando, lo que hemos estado trabajando en los últimos años, y por eso las intervenciones van a ser relativamente cortas. Insisto en algo que dije ayer, la idea es que esto se tenga como consecuencia también una publicación donde ese trabajo que hemos estado haciendo pueda de alguna manera ser sintetizado con un poquito más de extensión. Bueno, vamos a seguir entonces el programa. Empieza la batalla del presente, luego a Cumbre de Lila, nos va. No, es que no. Gracias.
empezar en castellano. Sí. Vale. Entonces, claro, eso es la palabra, ¿no? Vale, sí. Lo puedo hacer en castellano, sí. Sí, no hay problema. Además. He previsto hacer una intervención, bueno, sintética y un poco de reflexión y para plantear una serie de preguntas que explican un poco qué tipo de problemas nos planteamos ahora en Francia y yo precisamente en mi investigación. Es también un modo de introducción a ciertos temas que ya han sido un poco señalados ayer y que van a aparecer, según parece, en esta jornada de hoy. Es sobre precisamente esta relación que puede haber entre patrimonio e historia. Y la verdad, el patrimonio urbano e historia, por eso he titulado mi intervención Patrimonio urbano y construcción de la ville historique, patrimonio urbano y construcción de la ciudad histórica. Esto no va a tener ningún secreto, ningún misterio, porque las relaciones no son tan evidentes y de aquí viene una buena parte de las preguntas que nos hacemos de la parte francesa de nuestro programa, que ya está empezado hace varios años sobre esos temas y más concretamente en este seminario común que estamos inaugurando hoy con vosotros. Pues no es nada evidente esta relación. Porque yo creo que una buena parte de las ideas alrededor de lo que podría ser patrimonio urbano como historia urbana se han configurado a partir de los años 1970. En Francia, que corresponde este periodo a un enriquecimiento bastante amplio hacia las humanidades, las ciencias humanas, del pensamiento sobre la ciudad y el urbanismo. Hay que notar que son 30, 40 años, no es un tiempo muy largo, y yo creo que ahora se necesita un poco actualizar, renovar, replantear una serie de problemas alrededor de las relaciones entre historia y urbanismo y patrimonio. La cuestión también es que las relaciones entre historia y urbanismo no fueron tan sencillas de establecer como las que se estableció entre sociología o geografía y urbanismo. Y es un punto de vista muy general, pero que tiene muchas incidencias en el planteamiento de lo que llamamos la cuestión patrimonial en Francia. Y esta cuestión patrimonial fue mucho más alimentada por especialistas del patrimonio, que en Francia son más bien historiadores del arte, arquitectos, una serie de un grupo específico dentro de la arquitectura, una rama específica, muy específica de la arquitectura, y una buena parte de la tecnicización del proceso patrimonial en Francia se debe a la promoción, a la constitución de un sector profesional con su expertise propia que es bastante ajena a la reflexión que pueden, por ejemplo, mantener sobre patrimonio o sobre la ciudad los historiadores mismos, propiamente dichos. Es una visión un poco general del marco teórico, epistemológico. Sin embargo, hay que saberlo y nuestra reflexión está un poco en esta trayectoria intelectual como institucional y de todas las herramientas, como se ha dicho ayer, que son los de protección y valorización del patrimonio. Bueno, este grupo de trabajo pretende precisamente profundizar esta cuestión de relaciones entre patrimonio e historia. Y a mí es una cuestión que me parece muy, muy interesante. En Francia la idea de ville historique
ciudad histórica no es frecuente, no se considera como una cosa evidente. Parece que es mucho más, menos utilizada que aquí en España. Como es si el proceso de consolidación urbana que hubo lugar desde el siglo XIX no habría pasado por las mismas etapas, a lo mejor, que aquí en España. Y que también yo creo que la concepción de los actores de la ciudad no ha convalidado, no ha utilizado muchísimo esta noción. Y realmente hay que coger muy en serio las críticas que hace François de Chouis en L'allégorie du patrimoine, un libro ya que tiene bastantes años, supongo que ha sido traducido en español, no lo he averiguado, pero es un gran libro sobre las cuestiones patrimoniales en general, que tiene unos capítulos muy dedicados al aspecto urbano. Y además hay que saber que François Chouet, desde este libro fundamental, del año 92, me parece, ha cambiado bastante de idea hoy día. Y ha escrito más cosas sobre patrimonio que muestran que ha evolucionado también esta mujer. Pero las críticas que hacía precisamente en La Ligurie du Patrimoine es sobre la idea que finalmente la idea del monument historique es un invento un poco curioso que asocia la idea de monument que representa, materializa lo que es la memoria colectiva y la historia. Y es como una especie de asociación un poco extraña, un poco contradictoria, paradójica, que supone que la historia puede asociarse fácilmente y sin más discusiones, porque la expresión viene del siglo XIX, a la dimensión de memoria. Bueno, y que esto confunde lo que llamamos le référent et le référé, es un análisis un poco semiológico de estas cosas, y que se considera la idea del monument historique, un monumento histórico, como una especie de evidencia, de cosa que hace consensual, pero que al final plantea muchos problemas de elaboración conceptual. Es una crítica bastante dura que ha funcionado mucho en Francia con la idea que había una especie de ampliación casi sin límite de la parte del proceso de patrimonialización y que todo podía ser un día u otro patrimonio a partir del momento en que todas esas ideas de historia, memoria, etcétera, se mezclan un poco y no se analizan por reflexión. Aquí hay debates muy importantes, tenéis la famosa ley sobre la memoria histórica y yo creo que estas reflexiones a lo mejor han avanzado muchísimo de manera crítica y muy interesante en España, y porque más que lo que hemos hecho hasta ahora en Francia sobre estos temas. Bueno, luego, la idea, para precisar un poco más, la idea de patrimonio urbano tampoco es muy evidente, porque lo urbano, ¿qué se puede patrimonializar? Unos elementos morfológicos, materiales, pero ¿quién puede pensar que la ciudad se limita a sus elementos materiales? Una crítica clásica de la política de protección patrimonial es que se va a mantener aspectos muy formales de la ciudad, exteriores, estéticos, y se va a cambiar todo lo demás, los usos, la población, el funcionamiento, etc. O sea, todo lo que es la ciudad. O sea, que se puede considerar que no hay nada más antiurbano que el proceso de patrimonialización, como se entiende ahora en los países, en Francia precisamente, pero yo creo que en muchos países de Europa. Bueno, es
Esto es una primera, el primer bloque de cosas que os quería decir. El segundo bloque es que esta ha aparecido en Francia hace unos años, en el 2015, un proyecto de ley bien curioso para nosotros. Bueno, esta ley viene del Ministerio de Cultura, porque así son las leyes en Francia, vienen de los ministerios, y corresponde, abarca todas las competencias de este ministerio, que fue fundado, lo sabéis a lo mejor, por André Malraux, que fue uno de los grandes organizadores del sistema de protección patrimonial que tenemos ahora en Francia. El Ministerio de Cultura propone renovar toda la legislación, no solamente sobre patrimonio, sino sobre lo que llaman la liberté de création, l'architecture et le patrimoine. En el 2015, esta ley todavía está en discusión, en trámites entre las asambleas. No sé, sabemos si va a salir, la ministra ha cambiado, bueno, no sé, pero ya tiene sus comentarios. Ya se conoce bastante, sobre toda su extensión, los artículos, y no es que va a ser una presentación detallada, sino que pretende esta ley, entre otras cosas, relativas a los derechos de difusión de los productos culturales, etc., tiene aspectos mucho más duros en esta ley que lo que estoy comentando hoy. Pretende esta ley, sobre el campo del patrimonio, modernizar, descentralizar y unificar nuestro régimen de protección patrimonial urbana. Bueno, en Francia tenemos muchas fórmulas, muchas herramientas de protección patrimonial, entre los secteurs sauvegardés, más conocido, pero también las zonas de protección del patrimonio, los perímetros que están alrededor de los monumentos históricos, etcétera, toda una casuística que, por ejemplo, Víctor Pérez Seguirus había estudiado en su tesis, que tenía capítulos muy interesantes de comparación entre Francia y España. Bueno, una variedad tremenda que viene, curiosamente, ha sido producida por el Estado, centralizado, y ahora, a la hora de descentralizar, pretende unificar el sistema. Es un poco curioso, pero así es. Y entonces, dice esta ley que va a aplicar a los 103 sectores salvaguardados, 685 zonas de protección, 50 ciudades con otra organización, etc. Un régimen único, y este régimen único lo van a llamar cité historique, que sería traducir ciudad histórica en español. Y es una denominación común para muchos tipos de protección, muy técnicos, con perímetros muy especializados, y técnicamente no dice qué tipo de transferencia se va a hacer a los sectores que existían hacia la cité historique, porque califica el conjunto de la ciudad. O sea que es claramente, hay que saberlo, un intento de normalizar el derecho de protección patrimonial urbana, de ponerlo en coherencia con un derecho del urbanismo que ha pedido que por fin en Francia se establezca una coherencia entre las protecciones, el régimen de protección y puesta en valor patrimonial y el derecho común del urbanismo, pero no dice nada sobre el procedimiento jurídico que se va a establecer. Da la impresión un poco que el Estado, y es una de las críticas que se ha hecho, quiere deshacerse un poco de la cosa sin entrar más en los detalles. Sin embargo, esta idea de cité historique la quiero rápidamente interpretar, y va a ser una conclusión un poco abierta que quiero hacer ahora. Cité historique, qué puede significar y qué puede, y es muy nuevo en nuestro derecho, por lo curioso que nos pueda parecer. Bueno, tres comentarios que puedo hacer un poco, y no sabemos si la ley va a salir o no, en qué términos.
parece que la idea de cité historique pone al centro de la expertise patrimonial la dimensión histórica, precisamente. Es una ruptura que hay que señalar, porque yo creo que las cosas patrimoniales han sido mucho más abarcadas desde un punto de vista estético en Francia, de aquí, bueno, creo que es más una cuestión de estética, incluso en los aspectos de memoria, a lo mejor, pero la cuestión de la identificación de los monumentos históricos va mucho más mucho más con criterios de historia del arte que de historia estrictamente dicho. Aunque haya informes muy concretos sobre los tejidos y los monumentos que se patrimonializan. O también hizo mucho con criterios, y yo pensaba que la ley iba a ir hacia en esta dirección de valorización socioeconómica, porque la valorización patrimonial de los centros históricos en Francia fue un éxito tremendo, quizás excesivo, porque se ha creado un valor en términos económicos absolutamente extraordinario en la mayoría de estos sectores sauvegardés, los centros urbanos. Bueno, sin embargo, se insiste sobre la dimensión histórica. ¿Y por qué? Es una pregunta que yo quiero hacer. Hay un índice de que a lo mejor podemos subrayar, es que no se habla de ville histórica, sino de cité histórica. Y la idea en francés tenemos esas dos palabras, y los urbanistas juegan de vez en cuando sobre la una y la otra, y prefieren cité porque es una palabra de uso menos coloquial y con un contenido un poco más abstracto, y en este caso con un tono un poco antiguo. Cité es la ciudad de antiguo régimen, más o menos, y le da un tono un poco grandilocuente a esta idea de nueva legalización, de conocimiento patrimonial. Bueno, pues a ver qué puede significar designar algunas ciudades, cité, como históricas, esto no lo sabemos. Bueno, es el trabajo en que yo creo a lo mejor vamos a tener que poner si sale esta nueva legislación. El segundo punto que quería subrayar, una dimensión que a lo mejor está atravesando ahora el referencial francés en términos patrimoniales, que seguramente aparece en la ley con un artículo un poco extraño, es la dimensión inmaterial del patrimonio. Es una solicitación fuerte de los organismos internacionales. En muchos países no europeos, sino del mundo, en los países en vías de desarrollo, la cuestión del patrimonio inmaterial es una cosa evidente. Y si por ejemplo, en Brasil, toda la administración patrimonial ahora se divide en dos: hay dos dedicados al patrimonio material y el otro es el inmaterial. Y está empezando a nivel mundial a ser una cosa bastante, bastante fuerte ahora. Bueno, en la misma ley aparece por fin en Francia que somos toda la legislación francesa sobre patrimonio es muy materialista, hay que decirlo de esta manera, y patrimonio además tiene un término, es un vocabulario que viene casi del idioma de los notarios, como se dice, el patrimonio familiar, económico, residencial, y tiene de manera permanente esos dobles usos. Es un patrimonio acumulado en el sentido casi de acumulación de bienes y de capital. Pues entonces, la dimensión inmaterial nos manda claramente hacia otra dimensión. Los especialistas del patrimonio en Francia lo desprecian bastante, diciendo que lo inmaterial es el patrimonio de los pobres, y que no tienen patrimonio material, pues lo definen como inmaterial. Así se pretende hacer una política más generalmente cultural, de animación de los centros históricos, etc.,
incluso de fachadismo, que da una visión un poco exterior, pero que no se cuida suficientemente al aspecto concreto, material, construido, etcétera, de la cosa que se califica de patrimonio. Bueno, yo creo que esto está cambiando incluso en Francia ahora, y que una buena parte de las aportaciones de la historia, de lo que es la historia como disciplina, como sistema de conocimiento, viene precisamente de su dimensión inmaterial. El trabajo que están haciendo ahora historiadores para quizás restablecer una visión de la ciudad que no sea totalmente que no sea demasiado aplicada y definida por aspectos concretos y materiales, lo que va en esta dimensión. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer alrededor de estas pistas. Tercera conclusión, tercera interpretación posible, con la idea de cité histórica. Habría que preguntarse si no es la ciudad misma, en su globalidad, en su generalidad, en su urbanidad, como se dice, no sé si se utiliza esta palabra aquí, sa urbanité, es un modelo grande. Ideas de hoy, pues entonces la idea de no es si es la ciudad propia que se, o la urbanidad que se está patrimonializando. O sea que se considera que en una evolución general de las ciudades que van hacia una, bueno, que territorializan sus territorios, la movilidad generaliza, etc., si no es el propio, la propia ciudad que se está patrimonializando como una especie de bien cultural común, quizás europeo, no sé, en muchas dimensiones, y no es esto más o menos que esta idea, lo repito, un poco curiosa de cité historique que está apareciendo en nuestra legislación, quiere a lo mejor sintetizar su manera. Bueno, gracias por su atención.